Oigan, pues, ¿qué creen? Que venimos con un nuevo video chismosero. Y es que como ya pudieron verlo y notarlo en la miniatura y en la descripción de este video, en esta ocasión vamos a estar hablando de Mona y también de Kimberly, la más preciosa. Y es que resulta que se está haciendo bastante, bastante viral un video que publicó alguien, la verdad es que no sé quién lo haya publicado, pero hay una cuenta en TikTok que se llama Oh My God Chisme, me parece que es así como se llama. De todos modos, ustedes lo van a poder ver ahorita en el video más adelante. Este video que publicaron, pues se trata de que Kimberly, la más preciosa, pues ve a Mona. Mona estaba ahí tomándose fotitos y al parecer era una convivencia con sus seguidoras. Kimberly la ve, se acerca a saludarla y Mona hizo una cara como de pocos amigos. Eso parece, ¿eh? A ver, ustedes chequen. Aquí tengo que hacerles una corrección, ya que no se encontraban en una convivencia ni nada de eso, sino que era la feria, o más bien es la feria de León, y Mona pues se presentó ahí, y es por esto que mucha gente empezó a pedirles fotos, tanto a Mona y a Jeros, y también se encontraba Kimberly. La reacción de Mona cuando Kimberly, la más preciosa, se acerca a saludarla. Ahí está Kimberly, saludando a la Mona. Vamos a ver la reacción. Voy a saludar a la Mona, hermana. Vamos a ver la reacción en ese momento. Estamos viendo cómo. Ya está Kimberly. Haz que está tomando fotos, amigos. Esto es histórico. Entre. Y Kimberly. Se abrazan, se saludan. Se voltean a ver. Se están diciendo unas palabras, amigos. Y Kimberly, muy, muy humilde Kimberly, ¿eh? Al momento de acercársele. Y la Mona la está atendiendo bien. La Mona la está saludando. Ahí está ya el abrazo. El abrazo de paz. La está saludando. Ahí está ya el abrazo. El abrazo de paz. Para mí sí, Mona hizo una cara como que de desagrado. ¿Y saben qué? Que Mona sí expresa mucho con su rostro, porque sí se ve cuando algo no le gusta, cuando hace cara de fuchi, como que no está muy conforme, como que sí se le nota. Aquí la cuestión es de que Kimberly, la más preciosa, por medio de uno de sus en vivos, pues le dijeron que andaba de rogona, porque le andaba rogando si se veía que Mona no la quería saludar. Y pues esto es lo que dijo Kimberly. Dice, Mona ni te quería saludar y ahí vas de rogona. ¿Por qué de rogona? Pero más bien, no es de rogona porque no le supliqué ni nada, hermanas. Así que enfócate y fíjate lo que dices. Yo estaba, llegué y compré mi torta alemana. Mona estaba a un costado con Jeros, que saludos a Jeros y a la Mona. Que igual, yo no tengo nada en contra de ellas. Y hagan de cuenta, comadres, que a mí, porque a mí me nació. Nadie me obligó y nadie me mandó de ir a saludarla. Y eso no tiene nada de malo de ir a saludar. Para la persona que está aquí, fíjate lo que hablas, comadre, o lo que escribes. Yo no fui de rogona, simplemente los fui a saludar. Que eso se llama educación, cosa que tú no tienes, comadre. Por eso yo creo que me estás poniendo así. Y ya está. Pero bueno, la chica me saludó, nos dimos un abrazo y el Jeros también me saludó. Ay, ahora, por el lado de Mona, también respondió acerca de este saludo que sí parecía que era muy a fuerza, y esto es lo que Mona responde o lo que dice. Mira, al respecto. Siempre quieren hacer problemas, pedos donde no los hay, canijas. A mí no me cae mal nadie. Fíjense, más bien, ¿saben qué es lo que yo veo aquí? Que el día que yo andaba en la feria y que nos transmitieron, porque ya estaban transmitiendo. A mi ver, yo digo, será más bien que el que estaba transmitiendo lo hizo de adrede como para que la gente se metiera solamente a su transmisión. Yo lo vi así, yo dije, ¿será por eso? Como que decir, como que le echó, ¿cómo le diré? Como que se me figuró como que le echó mucha salsa a sus tacos de, vamos a ver, hay que ver la reacción, por favor, no se lo pueden perder, no sé qué. Yo dije, no, sí, esto se me hizo como muy payaso de la página. Entonces, fíjense, yo la verdad, yo me asusté cuando me abrazó, porque dije, güey, yo nunca le había hablado, jamás. Y luego más, cuando imagínate, cuando tú sales mal con, pues, amistades de ella, ¿no? Entonces yo dije, ay, ¿qué pido? Obviamente yo le hablé,
traté de ser como que lo mejorcito porque mucha gente también me estaba viendo. Yo dije, hijas de la chingada, esto lo están haciendo de adrede. Salude o no salude, todo lo van a publicar. Son bien caquinas. Dije, son bien payasitas. Y habló bien, al igual que su novio. Se la sacaron a Jeros, pero Jeros no estaba cerca de mí. Jeros estaba como, sí, un poquito más alejado de mí. Porque se me acercó y lo me dice, hola, ¿qué andas haciendo aquí? ¿Te viniste solo con Jeros? Le dije, no, estoy también aquí con mis papás y mi amiga Adelia. Y le hice así, o sea, le eché así el ojo a Adelia. Y lo me dice, ay, qué padre, no manches, te tiene mucho la gente aquí, toda amontonada. Le dije, sí. Y lo me dice, ¿a poco ya tienes mucho rato aquí? ¿Mucho rato aquí? No, acabo de llegar, pero entré por la parte de atrás de aquí de Explora y no me dejan moverme de aquí, quiero ir para los juegos. Uy, no, comadre. Pues no te van a dejar salir, no te desespera esto. Y yo me fue cuando me reí y le dije que no. Y pues sí, bueno, ya también se rió. Y ya, chicas, pero no nos dijimos nada malo, me sorprendió. Y fíjense, por un lado, eso habla súper bien. Ella va a decir que a lo mejor no lo sintió mal. Ya les dije, yo me sentí rara que me abrazara porque no pensé que lo fuera a hacer. Güey, si lo siento hasta con la gente, porque mucha gente me abraza. Y yo muchas veces, les soy sincera, les corresponde el saludo, pero me siento así como de, güey, o sea, lo hacen como si ya me conocieran mucho. Entonces, cuando se me acercó yo, por eso fue como de, ¡ay! Pero obviamente, chicas, uno debe de saber que ellas así son. Davis así es, chicas. Son de esa gente que a lo mejor, pues, se te acerca como, sí, en buena onda, que ya te conocen de mucho tiempo, porque, por ejemplo, Davis así es. Y yo que tengo, bueno, no muchos amigos así, pero por ejemplo, David, mi amigo Jonathan, y los que yo llegué a tener, tienden a ser así. No son a lo mejor, por ejemplo, como yo, que yo llego y, ah, hola, ¿qué onda? ¿Qué tal? Y hasta ahí. Yo no soy de abrazar, chicas. Y cuando lo hacen a veces, sí soy como de, uy, no soy como de, ay, sí el otro. Y pues ya con esta respuesta que da Mona, pues ya nos queda más claro todo. Lo que pasa es de que ella no es una persona como muy afectiva. Entonces el hecho de que se haya acercado Kimberly a abrazarla, pues le sacó de onda. Pero más en cambio no le incomodó ni nada más. Todo lo contrario. Dice que se le acercó de una buena forma, se le hizo muy agradable. Y pues bueno, tuvieron una conversación ahí muy cortita. Pero al final de cuentas todo bien y solamente lo de la página que siente que sí exageró mucho la situación. Pues ahí está la información. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo. Por lo pronto, pues esto va a ser todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Ayúdenme dejando una manita arriba, todos sus comentarios aquí abajo, también compartiendo este video. Y recuerden que mi nombre es Georgette y que nosotros nos estaremos viendo en un siguiente video chismosero. Adiós.